¡Mis futuras viajeras! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Ay, la voy a extrañar, mi princesa! Un nuevo video, mis viajeros. Ya uno de los últimos antes de irme a mi viaje internacional. Y pensando en qué podíamos grabarles, se nos ocurrió una excelente idea. Bueno, no se le ocurrió a Vero nada más. Más bien a nosotras, porque a Vero no le encanta mucho lo que vamos a hacer. Más bien hubo que convencerla para hacer este video. Bueno, yo dije que este tipo de videos a ustedes no les iba a gustar mucho. Ellas dicen que sí, así que vamos a ver quién gana esta apuesta. Y es que el día de hoy vamos a estar probando chuchería venezolana, o como dicen en otros países, golosinas, dulces. Mis hermanitas son adictas a los dulces. O sea, a mí me encanta. Somos fans. Me sobre encanta todo comer chocolate. Así chocolate. Y yo controlo el azúcar. O sea, yo estoy en un momento de mi vida que yo me tomo el café sin azúcar. Se le sube la insulina. Trato de no comer nada dulce, pero nos vamos a ir al supermercado a comprar lo que ellas creen que son las mejores chucherías o los mejores dulces de Venezuela. Así que desde aquí, ¡comenzamos! Yo siento que mis hermanas ya tienen los parásitos alborotados porque estamos en el supermercado con este carrito listas para meter todo. Bueno, vamos a empezar por aquí. Yo creo que la Oreo es como un básico, y aunque muchas personas dicen que es americana, pues tenemos una Oreo que es demasiado criollita, que es venezolana. ¿Qué dicen? ¿Las metemos? Sí. Ok, es esto más, cuesta $1.29. Vamos a ver quién se acerca más al presupuesto. ¿Saben que cuando Vero era chiquita, era muy flaquita y el muñequito del sorbetico era como una hormiguita? Lo que pasa es que ella no lo trae. Pero mi mamá le decía a ella sorbetico, así que lo vamos a meter por el recuerdo. Era muy fita. Pero a mí me gustaban las de fresa. No, pero te parecías era la de... Eso. No importa, es el muñequito. Lo que pasa es que ellas son team chocolate y yo soy team fresa o vainilla. Cocosete. Esto, ay, a mí sí me gusta, de verdad. ¿Cómo el cocosete? La de cocosete. Dame un beso con cocosete, algo así. No, cómetelo a besos. Ajá. Trae 4 y cuesta $4.55. Está caro. Mi mamá y yo amamos el cocosete. ¿Qué más vamos a meter aquí? La samba. Ok. Aquí están todas las cositas que acabamos de comprar. Muchísimo dulce, mucha chuchería. Y algo que me dio risa es que la cajera nos dijo que tengan una dulce tarde, dejen algo para mañana, no se lo coman todo. Y yo creo que sí vamos a probarlo todo, ¿verdad? Todo, tenemos que probarlo porque para eso lo compramos, sino para que no va a salir en el video. Algo que me dio mucha risa es que justo Camila tuvo un cálculo perfecto. Dijo que íbamos a gastar $50. ¿Y cuánto gastamos, Cami? 48 o 47 más o menos. $48 en 20 productos. Digan ustedes, ¿les parece caro? ¿Les parece barato? ¿Comprarían $50 en chuchería? Nosotros lo vamos a probarlo. Dulce, dulce, dulce. ¿Cómo le dicen en su país? Ya no le gusta. Bueno, pues así comienza este video, mis viajeros. Con un poquito de calor, de verdad que está haciendo una humedad increíble. Pero por aquí ya tenemos todas las cositas que vamos a probar. No sé por dónde vamos a comenzar. No sé de qué país nos están mirando. Y no sé si en su país tengan chuchería tan sabrosa como aquí. En todas partes del mundo hay chucherías, pero no sé si sean como de las importadas. Que si Nutella, Ferrero, ajá, pero de su país, original, original de su país. Aquí en Venezuela yo siento que hay demasiada variedad de chucherías, eso sí. O bueno, golosinas. Cuando digo chucherías es golosinas. No sé. Son dulces. ¿Con qué vamos a empezar? Yo diría que comencemos por algo que no nos encante tanto a las tres. Ok, algo que sea más neutro. Nuestra cosa menos favorita. Ajá. Puede ser. Mi cosa menos favorita aquí es el sorbetico. A mí me encanta, de hecho. Entonces no podemos empezar con eso. ¿Por qué? Es lo único que me gusta. Porque a ti te encanta. Pero es lo único que me gusta. Sorbetico es una galletita rellena de fresa o de chocolate. Normalmente la gente que está viendo esto iba a decir sorbetico, porque no es como tan famosa, la verdad. Huele súper a fresa, pero demasiado. Demasiado. ¿Sabes de qué me recuerda? Mira, dice como wafer. Ajá, eso es lo que te estaba diciendo. Dice wafer, wafer. Esa es la versión de la galleta, no me dejaste terminar de explicar. A ver. Me encanta. Es crujiente, me encanta la fresa. Espero, mi hermana. No, te adelantas. Salud. ¿Y yo?
¿Cuántos puntos le vamos a dar? Yo le voy a dar 9 de 10. Yo le doy 3 solamente porque hay algo de aquí que me gusta menos que esto. Vamos a probar la ovomaltina. Pero vamos a compararlo con este, que es exactamente... Es casi lo mismo. Casi lo mismo, pero cada uno tiene como su toque. Su flow. Sí. Yo particularmente me gusta más la ovomaltina. Tengo que confesar que yo no soy amante del chocolate, para nada. Pero la ovomaltina, que es como chocolate con malta. Ay, no trajimos malta. Pero no es dulce. No es dulce, pero es pero como no demasiado característico. La ovomaltina es como una Nutella. Es como un chocolate para untar. Pero la ovomaltina tiene como grumitos. Y esta es como mucho más suavecita. Miren, este es el tubito de ovomaltina. Toma. Dicen que da energía. No, se abre así con la tapita, porque viene selladito. Lo colocas y lo voy a poner un poquito en el dedo para que vean. Miren. Yo siempre... Es muy parecido a una Nutella. Ya sea. Yo siempre, para no desperdiciar nada de chocolate, me comía lo que quedaba aquí cuando lo abría. Me gusta. De verdad que la ovomaltina no es algo que yo diga, me lo voy a comprar, pero sí me gusta. Súper rica. A la ovomaltina le doy un 10 de 10. De verdad, vale muchísimo la pena. Yo también. Es muy bueno. Se les recomiendo 100%. La Nusita es prácticamente lo mismo, solamente que este es como un poquito menos fuerte, diría yo. Más fuerte. Para mí esto sabe más a chocolate. ¿En serio? Es que no sabemos cómo explicarlo, porque los dos tienen un sabor muy particular, pero es chocolate igual. Pero o sea, si te ponen rico a decir entre una ovomaltina y una Nusita, ¿cuál prefieres? La ovomaltina. ¿Y tú? La Nusita. Compramos uno, así que pongan su dedo. No, yo no quiero. La tienes que probar. Tienes que probar todo. Ay, Dios mío. Yo y no el mismo dedo con el que te chupaste el ovomaltina. ¿Por qué? Mira, la uña me quedó. ¡Asco! Asco. Bueno, este dedo. ¿Ves? Que es mucho más oscuro. Tiene. Miren, voy a poner miti y mitad para que vean la diferencia. Sí, la ovomaltina es un poquitico más clarito. Pero un poquitico. Esto, lo único que lo podría hacer mejor es un pancito. Está temblando y no has empezado a comer su chocolate. No, es porque estaba haciendo presión aquí. Por cierto, el chocolate blanco, ese sí es mi favorito. Le repito, no es algo como que me provocó comer un chocolate. Por ejemplo, Mimi, cuando le está en sus días de mujer, ella le provoca muchísimo comer chocolate, pero chocolate oscuro. Este es el chocolate que a mí me gusta, un chocolate blanco, porque siento que no sabe tanto a chocolate, sino más bien a más leche que chocolate. Porque es leche, no es chocolate. Ok, yo voy a probar un cuadrito. Toma. Pueden ustedes comparar. Este se llama Galak. Tiene una vaquita y todo al principio. Ajá. Y dice chocolate blanco con leche white. 90% leche y... Pero sabe igual el chocolate. Solo que es blanco. Y sabe mucho más rico. ¿Y ustedes cómo se comen el chocolate? ¿Lo mastican? Sí. Después les queda chocolate ahí en la boca que no se derrite completo y no lo saborean bien. ¿Qué haces? ¿Te lo tragas? No, lo dejas en el paladar y se derrite. Se puede tener mal aliento y se te deshace. Estúpida. Ok, ¿cuántos puntos para el Galak que no lo mostramos antes de? Cómetelo. Me gusta más que el sorbetico. Le doy 4, pues. ¿4? Wow. Yo le doy un 8, 8 de 10. Yo también le doy 8. Mira. Este es el favorito de Cami. Esto es lo máximo. Pero está en lo chocolate. Con pasión. Lo amo. En chocolate y en dulce de leche. Esto es como un cereal. Aquí dice cereal expandido a base de arroz, trigo y avena con relleno y sabor a chocolate. Y este es relleno a dulce de leche. Lo mismo. Literal se puede echar en un plato con leche y te lo comes como cereal también. Solamente que a mí me parece que así solo es más rico. Es lo máximo. Bueno, como a mí no me gusta tanto el de el chocolate, prefiero el que es de leche. Pero igual siento que me empalaga demasiado. O sea, no creo que me pueda comer más que si 4 flips. Yo soy al revés. Más bien el de dulce de leche me empalaga más que el de chocolate. Claro, este me empalaga, pero el de chocolate no me gusta tanto el sabor. A mí no me empalaga nada. Sí, Mimi puede pasar todo el día comiendo dulce. Es como un cuadrito que lo muerdo. Vamos a morderlo a la mitad. Por dentro está relleno. Este de dulce de leche y ese de chocolate. Mira cómo suena cuando lo muerdes. Yo a este le doy un 4 de 10. ¿Estás loca? Esto es súper rico. Yo le doy un 10 de 10. Yo también le doy 10 de 10. Me encanta. Es lo máximo, de verdad. De hecho, veo que cuando muchas personas de afuera vienen, se vuelven locos por los flips. Son como amantes de los flips. Pero particularmente no me encanta tanto. Ok, ahora vamos con el Cocosé. Te puedo decir que esta sí es una de las historias que a mí me gusta mucho. Lo compraría para tenerlo en mi casa. ¿Cómo decía la propaganda? Para comértelo a besos. Vamos a ver cómo se come un Cocosé a besos.
Ey, esto fue caro, 4 cocosequitos. Uno para los... Una para las 3 también. Sí. Mira que mi mamá dijo que le teníamos que llevar chuchería porque ella quiere abrir su canal de YouTube. Que se llame Pa' Probar. Y quiere que se llame Pa' Probar, para ir probando todo. Dulce, salado, todo lo que encuentre. Entonces bueno, dijo que nosotros le robamos la idea y por eso hicimos este video Pa' Probar. El cocosete es muy parecido al sorbetico. Es una galleta idéntica, solamente que es con crema de coco. Sabe muchísimo mejor que el sorbetico. Lo que pasa es que también la galleta es como un poquito más crujiente, es más durito, y entonces sabe mucho más rico que el sorbetico. Y me encanta todo lo que tiene coco, me encanta. El coco es como, no sé, me sabe como a playa, tropical, me gusta mucho, pero me lo voy a comer ahora como dice la propaganda. Mira, ¿ves? Cómetelo a besos. Sería algo como... De hecho, aquí lo dice. Saca la boca. A ver, a ver. Mitad para ti, mitad para mí. La propaganda era que tú le dabas esto a quien te gustaba y le dabas un beso con el cocosete. O sea, primero mordías. ¿Como mitad y mitad? No, no, le pasabas el cocosete de lengua a lengua. No, entonces, ¿cómo? Le dabas el beso con sabor a cocosete. Ah, yo creía que era como cómetelo eso. Era así como sensual, así como. Le dabas el beso. Bueno, ¿cuántos puntos para el cocosete? 10 de 10. ¿10 de 10? Lo amo, sí, 10 de 10. Igual debe tener mucho azúcar. Pero, bueno, de hecho aquí dice alto en azúcar, alto. Bueno, no te lo comas, pues dámelo. Grasas saturadas. Vamos a silenciar a Vero de este video. Ay, chama, pero es que esto lo dejé todo lleno de saliva. Mira, vamos a picarle esta mitad. ¿A ustedes les pasa que cuando comen dulce se ponen como eléctricos? Sí. A veces no te das cuenta. ¿Por qué? O sea, te da ya como al ratico. A mí me pasó una vez que me comí un helado y tenía demasiada azúcar, pero, o sea, desde el cono, el chocolate, el helado. Y yo después sentía que mi cuerpo estaba haciendo como así. Pedro, 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 Pedro. ¿Así? ¿Qué es lo más loco que has hecho después de comer un dulce? Generalmente me pongo así como... fastidiosa. Hiperactiva, sí. ¿Eres capaz de hacer una estrella? No sé. Es vamos que a ver. Y en todos los países se le dice estrella, pero cuando veo gramos así una me produjo como... ¿Saben? Que hacen como así. ¿Lo hacemos? Ahorita lo hacemos. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿De una vez? Estoy comiendo para bajar un poquito el azúcar. Vamos a bajarla con Pepito. ¡Qué salado! Bien, está bien, es lo único salado que trajimos en esta... Sí. Aunque hay muchas chucherías venezolanas saladas que son buenísimas, pero... Como traer lo que pasa es que el pepito es como la base del resto de las chucherías saladas. Es el original. Después del pepito vinieron cosas como que si el chistri y todo eso. Pero el pepito fue como el primero. Dice cereal de maíz inflado con sabor a queso. Son como... como unos bastoncitos. Sí, son de queso, son salados, son ricos. Y de hecho aquí dicen que son horneados. Son saludables. A ver, ¿le puede gustar? El pepito de verdad es muy clásico. Por aquí dice... es rico. Alto en sodio. Nada de esto es sano, pero si es rico y de verdad prefiero más las cosas saladas que las cosas dulces. Esto sabe a quesito. Por la nostalgia le voy a dar 5. Yo le voy a dar 8 de 10 porque me gusta mucho lo salado y es lo único salado que trajimos. Me gusta. Tuvimos que hacer una pequeña pausa en la programación para mostrarles la bebida venezolana favorita de mi querida hermanita. ¿Cuál es? El agua. La verdad, bebo todo lo veo con agua. En cualquier restaurante que va a haber, agua. También es porque hemos comido tanto dulce que siento que necesitamos como un break y neutralizar el paladar antes de seguir. Sí, por lo menos en mi caso ya siento que me está como hasta doliendo la barriga de tanto dulce. Y eso que solamente hemos probado, todo está lleno. Ustedes han visto lo que hemos comido y yo siento que ya estoy como, ya por favor, no quiero tanto dulce. Ustedes, esto es lo que tienen que beber, agua. Yo le hago caso al bicho, a Cristiano Ronaldo, agua. Ay, no. Yo no sé si de verdad sé hacer esto, pero cuando era chiquita nos las pasábamos haciéndolo y de verdad sabía hacerlo. Y qué pena, me están viendo del restaurante. Una, dos y tres. Yo creo que yo lo uso. ¿Sí? A ver, dale no, tú. No sé, yo tampoco me acuerdo. Ay, qué miedo, me da miedo con la grama. ¿Qué tanto? ¡Eso! Quiero que sean ustedes los que voten quién lo hizo mejor, ¿Cami o yo? Yo. Vamos a seguir probando dulces, ¿qué es lo siguiente que vamos a probar? Vamos a probar el flaquito. No sé si es idea mía, pero siento que esos flaquitos son como de la nueva generación. Porque sí, cuando sí, yo era chiquita, los cotillones, que es lo que uno le llama cuando va a la fiesta de niños y te dan como una bolsa de un montón de dulces, nunca venía flaquito. Esto salió no hace mucho, como en 2014 creo que fue que salió. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, es una chuchería relativamente nueva en el mercado venezolano. ¿Pero está, te gusta? A mí me encanta. Está el flaquito nevado, que es este, que es como de chocolate blanco. Y este es el flaquito tradicional, que es con chocolate oscuro. Pues, o sea, los dos están rellenos de avellana, pero lo de afuera es el chocolate. Mira, algo que me da risa es que Camila nunca había hablado tanto en un video. Algo que la motiva es el dulce. Les voy a confesar algo, y es que yo nunca he probado flaquito. ¿En serio? Bueno, sí, es mírenlo. El flaquito es tradicional. Como...
Ya le pegaste tu saliva. De este lado, mami. Muérdelo tú, ¿o quieres probar de ese? Este. ¿Tú cuánto le das? Yo le doy un 8. No, le doy un 10. Me encanta este. Primera vez que Michelle le da 10 algo. O sea, siento que... No, le doy 10 algo a Cosete. Es súper crujiente, pero por ejemplo, el chocolate ni sabe tipo el Galak, sino que sabe como manteca. Se siente muy mantecoso y por eso no me gustó tanto. Sí, es verdad. Quedó un pedazo de chocolate en el diente, papá. Se tapa. Probemos el dulce de leche. Ya va, honestamente, ¿tienen ganas de seguir probando cosas? Sí. Wow, ¿en serio? O sea, aunque ya sea que sabe todo. La verdad, yo quiero seguir probando para probar mis dos favoritos que están aquí. Ah, ¿no han pasado tus dos favoritos? De todo lo que hemos comido, nada es tu favorito. No. Okay, bueno, ya. El flip está como en mi top 3. De mi favorito, yo ya pasó el Cocosete. Esto es un dulce de leche, o mejor conocido como leche condensada. Es así igual en tubito, como la nucita y como el... La bomaltina. Ese sí me gusta. Nos equivocamos. ¿Qué? No. Es arequipe. Ay, pero yo amo el arequipe. Esto, bueno, de hecho, lo que pasa es que se llama dulce de leche porque en países como Argentina le dicen al arequipe dulce de leche. Para nosotros es condensada, es blanquita. Y el arequipe es esto. Igual es como dulce de leche, pero oscurito. Más oscurito. Mire, un secreto. Cuando yo era chiquita, obviamente esto no lo tiene que hacer nadie. Íbamos a hacer mercado. A mí me encantaba comprar. Era como un pote así, pero era todo de arequipe. Y entonces yo le decía a mi mamá, mira, lo puedo llevar. Y me decían, sí, llévalo. Entonces, mientras que íbamos en el carrito metiendo todas las cosas del supermercado, yo lo abría con cuidado y me lo iba comiendo. Y luego cuando ya íbamos a pagar, yo decía como que ya se me está acabando y lo cambiaba por uno nuevo. Y dejabas el babeado ahí. Ladrona. Mamá, no, ratera. Yo tenía como 5 años. Se lo juro, y llegaba yo con mi arequipa nuevecita y el otro lo dejaba puesto ahí. Perdón, Dios mío. Me fueron corrido eso. Espero que te hayas confesado con ese pecado. Pequé. Ok, yo le doy un 10. Yo también le doy un 10. De hecho, nunca lo había probado así en esta presentación, pero me encanta a ti también. Sí, creo que si no nos fuéramos confundidos, se nos fuera olvidado traerlo. Pero la leche condensada también es súper rica. Creo que de noche voy a estar en la casa de un televisión chupándome las uñas. Ya va. Ahora sí, vamos a pasar a mi favorito. ¡Tarán! El pirulí. A mí de verdad me encanta. Esto es lo máximo. Explica qué es. Estos son como bastoncitos, como un palito relleno de chocolate, súper rico, y vienen así, en este tamañito. Entonces nosotros siempre que lo agarramos decimos que estamos... ¿Sabes qué? Por ejemplo, esto es un palito de chocolate, esto es otro palito de chocolate. O sea, hay demasiadas versiones de palito de chocolates en Venezuela. Pero nada como el pirulín. No soy fan del pirulín. O sea, es muy rico, pero yo no está que... entre mis chucherías favoritas. Ok, pero sí creo que en Venezuela el que abre una lata de pirulín lo comparte y nadie dice que no. O sea, al menos un pirulín te comes. También puedo decir que esto está en el top número 3 de las chucherías más famosas de Venezuela. De hecho, es casi una ley que si tienes a un amigo venezolano viviendo en el extranjero y vas a ir de turismo a ese país, tienes que llevarle un pirulín. Sí. Porque es una de las cosas que más extraña y que no se encuentra así con facilidad en otros países. Así que es un buen regalo y cuesta como $10. Incluso en Navidad es muy característico que te regalen pirulín o que en las mesas navideñas siempre haya pirulín. A mí nunca me regaló una lata de pirulín. A mí sí. Y la presentación cambia a Navidad. El pirulín es versátil. ¿Verdad? Sí. Aquí está la samba. Es una galleta rosada porque nadie dijo que era un chocolate de fresa. Es un sorbetico, de fresa bañado en chocolate. Ah, sí, mira, es como un sorbetico de fresa. La que nunca se ha comido una samba y dice que es su favorita. Yo no digo que es mi favorita. A mí no me gusta la samba. A mí tampoco. No me gusta el choque este del sabor de la fresa con el chocolate. O es fresa o es chocolate. A mí tampoco me gusta. Preferiblemente chocolate. Ábrela para que la pruebes. A mí me gustaba porque era rosadita. Todas las vamos a probar, ¿no? No, yo no quiero. Ahora, entonces yo tampoco quiero. Bueno, yo la pruebo contigo. Dale. Después, ¿qué vamos a hacer con todas estas chucherías? El olor es súper rico. Sí, de verdad que huele súper rico. Huélanla. Es así. También está la samba de chocolate, pero... Era una de mis chucherías favoritas. Que me gustaba. Lo más rico de la samba son los culitos, que tienen más chocolate. Le doy 7 de 10. No, yo le doy 2. Yo le doy 4 de 10. Para nada. ¿Cuánto? 4 de 10. Wow, tan poquito. No me encanta. Lo siento, samba, pasaste de moda. Presenta los chocolates, que esto es lo de Mimi. Estos son mis favoritos de mi infancia. Yo sí puedo decir que son de mi infancia también. Los chocolates Savoy, que son como muy característicos, y estamos en dos presentaciones. Este es el tradicional, que no tiene nada, solamente chocolate con leche. Y este tiene, creo que es arroz inflado. Ah, pero es el mismo tipo de chocolate con su... Es exactamente el mismo chocolate, pero este tiene arroz inflado. Ojo, y he escuchado que de los chocolates de Venezuela son de los mejores del mundo y que son súper, súper ricos. Los Savoy. Que sí.
Yo la verdad este prefiero es este. Este me encanta. ¿Y tú, Cami? Ese es tradicional y este es cri-cri. Yo prefiero mil veces el cri-cri. Había un helado que vendían de cri-cri que era demasiado rico. Porque el cri-cri es así, no es chocolate simple, sino que tiene aquí atrás arroz inflado. Y no sabe más crujiente. Por atrás tiene arroz inflado. Me estoy enterando de eso. Yo juraba que lo que tenía dentro era como galletica. Yo creía que era como almendra, algo así. Así estilo el carré. Ajá. Pero no es. ¿Sabes que el Savoy tiene escrito completo en cada uno de sus cuadritos Savoy? Wow. Y el último. Vaya dato perturbador. Y el último no tiene nada y dice que el cuadrito sin letra no se comparte. Uh-huh. Así dice la propaganda. Así es la propaganda. No ¿verdad? Se comparte. No quiero. Vamos a meterlo. Es tradicional. Tengo taquicardia. Se lo juro, tengo taquicardia. No me voy a decir que le llamas puras cosas sopeteadas. Bueno, había que probar todo. ¿Qué falta? Para probar, viajando con Vero para probar. Y falta la chicha. Probemos la chicha. Tengo que decirles, se llama El Chichero. En algún momento de mi vida, pensé vender chicha en Curazao. Es que iba mucho Curazao. Me acuerdo que no duré como 2 meses allá. Y un día me provocó mucho una chicha porque durante mi infancia y también mientras que estudiaba en la universidad, todos los días me bebía una chicha. Porque decían que esto alimentaba, que te hacía crecer sano y fuerte y bla, bla. Y vi que en Curazao no vendían chicha. Entonces yo dije, oye, si yo traigo chicha para Curazao, puedo hacer mucho dinero. Pero la chichera. Pero, la chichera. Pero bueno, el destino me llevó por otros lados, mis Mira, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, estaba en preescolar, mi mamá siempre me compraba para el desayuno un cachito y un cuartico de chicha. Porque esto se es combina, cachito, un litro de chicha. Y el cuartico era una cosita así, una cajita súper chiquitica. ¿Cuánto tiene de azúcar una chicha? Ay, no, vas a empezar. Para los que no saben, por ejemplo, la gente que no está viendo desde Perú, cuando yo llegué a Perú, que me dijeron que era una chicha, yo, sí, tráeme una chicha fría. Y allá la chicha es como una bebida cítrica. Es Ajá. morada, de hecho se llama la chicha morada, pero no es espesa. Sí, no. El otro día estaba en un restaurante y me dijeron, no, esto es chicha peruana. Y cuando lo probé, eso era cítrico y yo... Es cítrico. Creo es que como, se confundieron de trago. Parece un agua de Jamaica. Fría, pues, y así finita, como refrescante. Esto no, esto... Bueno, hay unas que creo que se abren más fácil. ¿Cómo vamos a abrir sí, esto? Sí, necesitamos como una tijera. La chicha es... Como un alimento a base de arroz. Otros lo hacen a base de pasta. La del pasta es más rica. Con leche condensada, claro, esto es algo ya industrializado, pero las que hacen así que pasa el chichero. Y suena uy, uy. Ay, también tengo que contar, mientras que abren esto, voy a contar lo de mi tía. Cerca de la casa de mi abuela pasaba todos los días un chichero que todavía existe. Pasaba todos los días vendiendo su vasito de chicha y era espectacular. Él la hacía así, todo, le echaba un poquito de sudorcito, se quedaba divino. Y canela. Y canela entonces, y leche condensada. Sí, yo ahorraba del dinero que me daban para el colegio, para la merienda, y yo guardaba mi poquito de dinero ahí para después comprarme el vasito de chicha a la hora como eso de las 3, 4 de la tarde. Y mi tía Mari un día agarró mi vasito, lo echó en una jarra y le echó agua para compartirlo con todos mis primos. Eso es un trauma. ¿Qué le quedó a ver? Chama, no puedo abrirlo. Esto no se abre así, gente. Finalmente pudimos abrir la chicha y aquí va, miren lo espesita que es. Qué rico. Esto es delicioso. Qué rico. Dios mío. Con hielito. Salud. Salud. Para que crezcamos grandes y fuertes. Sabes que quiero que me crezca grande y fuerte, ¿no? Lo único. No diré nada al respecto. Y es que a veces yo estoy en el supermercado y paso y la veo y es como que me provoca, me llama. Pero si se falta más hielo. A mí me gusta sin hielo porque me gusta que sea espesita. Uh-huh. Y siento que el hielo hace que se ponga más aguadita y me gusta bien, bien espesa. Pero bueno, esto es una chicha venezolana. Lo siento, mis viajeros, quedaron dos cosas sin probar, pero ya yo siento que necesito ir al baño. No, mentira. Ya me con la chicha sería. ¿Qué es lo que falta para probar? Pero no lo vamos a probar porque ya no aguantamos más. Esas son las típicas Oreo venezolanas. Están las tipo americano y estas, pero... ¿Cuál te gusta más a ti? Las tipo americano. Ay, ven de patria. Y estas son galletas María tradicionales, pero son bañadas en chocolate. Son buenísimas, entonces, pero ya no podemos más. Siento que tengo que irme a hacer cardio. Mis viajeros, quiero saber si a ustedes les gustó este video con mis princesas. Fue idea de ella. Si este video no llega a 100,000 visualizaciones, no hago más videos con Michelle y con Camila por haberme dado esta idea. ¿No gasté vendes? Gasté $50 comprando chuchería. Así que espero que de verdad les guste mucho, se lo disfruten. No olviden darle like, suscribirse, comentar. Y también decir si quieren que hagamos más videos como este. ¿Y de comida callejera? Sí. ¿Cuál fue su chuchería favorita? Ok. Si las han probado. ¿O cuál les gustaría probar? ¿Cuál les resultó más interesante o así medio loca? Bye, bye. Chao. Chao.